¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Vamos a hacer eventos, pero primero no se te olvide reclamar tus créditos diarios gratis. Y fíjate que aquí en el clan he recibido varias solicitudes, pero no sé si son de ustedes los suscriptores. Entonces, tienes que escribirme en los comentarios si mandaste solicitud y que me digas tu nombre como está en el juego para que yo te admita. Yo nada más les estoy pidiendo que hagan sus 3 partidas diarias de Guerra de Clanes, que te da 200% extra de puntos. Y además, si juegas 10 partidas con un compañero del clan, yo llevo una, ya te da el máximo de cajas. Si no juegas ninguna, pues te da una. Si juegas, creo que 3, te da 4. Y ya si juegas 5 o las 10, te da 4 cajas. Pero además, si juegas las 10, te da el máximo de monedas para lo que son las recompensas de la tienda del clan. Tenemos 13.000. Y vamos por la KRM ahora. Ya nos compramos el trajecito del Firebreak. Y bueno, vamos a los eventos. Y esto porque fíjate que aquí en los eventos están dando cupones dorados, y si tú no has tenido la suerte de sacar la skin de la Urban Tracker, pues aquí hay cupones dorados para la Urban Tracker. Esta termina pues prácticamente 3 semanas, dice que le quedan 19 días. Entonces, en 19 días hay torneo, por lo menos 2 semanas de torneo, en donde te dan 2 cupones dorados. Pero en estas 2 semanas y cacho que le quedan, pues aquí en los eventos, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 cupones dorados. Y además le damos aquí en tema, no, aquí en intercambiar, además de estas armas y la skin de Otter, pues las fichitas estas que nos dan podemos comprar hasta 50. Vamos a juntar 50 y ya compramos nuestros 5 cupones dorados. Pero pues tenemos que subir de experiencia, de EXP. Y la EXP no las dan haciendo los desafíos. Mira, por ejemplo, en los diarios, aquí te da 15 por desafío. En la semana 1, pues vamos a jugar una partida de MJ. Y tenemos que matar 30 balas con cualquier fusil de precisión para hacer esta. Mata 5 enemigos con cualquier objeto arrojadizo letal. Ok. Entonces nos vamos a poner nuestra clase. Aquí en lugar de las balas le vamos a poner al perrito. Aquí nos vamos a poner la ventaja de reconocimiento, porque nos la piden, nos dejamos línea dura. Y aquí nos ponemos un paquete de ayuda en lugar del UAV de respuesta. De hecho, nos vamos a poner la skin que tenemos del UAV. Tú no lo ves, pero los enemigos sí ven que es diferente el avioncito. En el cielo se ve así, pero con esta skin se ve así. Y esto con la finalidad de a ver si podemos sacar el incinerador, que todavía no lo tengo desbloqueado. Esto te lo dan en el nivel 14 del pase de batalla. Te muestro rápido dónde lo sacas. Aquí está. Y jugando, solo jugando, vas avanzando en el pase de batalla. En el nivel 14 te lo dan. Y para los desafíos, pues en el nivel 21 dan la Type 63. También podría recoger la del suelo en Alcatraz, en BR, y empezar a hacer los desafíos en BR, que las que te piden.
Ahora sí, vamos acá. En esta mañana, bueno, yo escogí, ahí está, yo escogí al equipo de Wolves, que yo creo que son los que van a ganar el campeonato mundial, y a ver si nos, a ver si ganan, nos dan el skin de Reigns. Entonces, por si no has escogido un ganador en la Copa Mundial, mañana a las 7 de la mañana estate pendiente por si sale el primer directo. Va a ser mañana viernes, sábado y domingo para el directo. De todos modos, yo les voy a sacar video de cuando salga el directo. Estas que te dan EXP, pues son de Alcatraz. Entonces, mañana que salga Alcatraz, las hacemos. Estos son de los cómics. Esto es lo que te decía de la Type 63. O la desbloqueas en el nivel 61 o la puedes ir recogiendo en VR. En Isolated, en Blackout, en Alcatraz, y ya las puedes ir avanzando. Aquí dice interrumpe rachas de puntos usando usando granadas PEM dos veces. Entonces esta hay que hacerla, es la que me falta, usar racha de puntos tres veces, mata 5 enemigos con la ventaja reconocimiento, ya nos la pusimos, mata 10 enemigos con cualquier arma con el accesorio silenciado. Entonces vamos a ponernos, vamos a ponerle silenciador al, sí lo tiene, un silenciador ligero. Pero de todos modos ya me la contó. Pero ahí está. Nos faltó la PEM. Aquí nos vamos a poner la mina trampa porque nos pide también matar, creo, ¿cuál es la más chida? Vamos a ponernos esta de Dukio. Porque nos pide matar con un objeto arrojadizo letal en uno de los desafíos. Fíjate, creo que es en los semanales. Usa objetos arrojadizos tácticos 7 veces. Mata 5 enemigos con cualquier arrojadizo letal. Me faltan 2. Entonces la aventamos y ya si mueren, ahí le vamos avanzando. Aquí nos quedamos en que nos pusimos la caja de ayuda, el paquete de ayuda, para ver si nos sale el incinerador, porque todavía no lo desbloqueamos. Pero pues tenemos que usar la racha 5 veces, tenemos que hacer 15 bajas, ganar 2 partidas con la ventaja línea dura, ya no la pusimos, es la azul, el puñito ese. Obtén la doble baja 10 veces. La doble baja, esa está fácil, tienes que matar casi 2 seguidos, pero de todos modos te la muestro. Es el que tiene el 2. Doble baja, mataste a 2 enemigos casi seguidos. Y pues vamos a la partida. La verdad es que no tengo idea si van a tocar gente real o bots. Pero por ejemplo, si nos tocan, esos son bots, si nos tocaba gente real, esperar a que saquen una torreta, por ejemplo, y ya les destruíamos el PEM. Mira, se están conectando. No, sí son bots. Hay que disparar 30 balas con el sniper. Capture the objectives. Enemy taking Bravo. Enemy taking Charlie. Lateral, colateral, perdón. Enemy UAV spotted. We're capturing C. Enemy taking C. Friendly Shock RC is ready. Ya sacamos un paquete de ayuda. Se ve la voz bien reventada, la casi me cae en la cabeza.
Ready to jam enemy UAV. Counter UAV up. Flying. Losing Alpha. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Heads up, enemy UAV spotted. Enemy taking B. Lost Alpha. Enemy UAV spotted. Casi. No me moví. No me pude mover rico. UAV online. Tango down. Mandamos el perrito. Esto de soltar paquetes lo hice 20 veces para ver si podía sacar el incinerador y no salió. Shock RC is coming. Care package inbound. We tied for the lead. Care package on standby. We've taken the lead. Losing Bravo. We're capturing C. Losing Alpha. Care package inbound. Got it. UAV online. Enemy UAV spotted. Chopper cutter is ready to deploy. Heads up, team. Enemy UAV spotted. UAV recon ready for deployment. Oh, me acabo de acordar que el Shaker sí tiene una skin ahí en el evento. Vamos a aventar la mina. Capture the objectives. We're capturing Bravo. Enemy taking Charlie. Enemy down. Enemy has C. UAV online. Care package inbound. Mandamos al perrito para que mate. Target down. Swarm ready. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon standing by. Care package waiting orders. Friendly recon deployed. Losing Bravo. No voy ni uno. No nos vamos a poner el Goliath porque... No me libré. Friendly napalm deployed. Lost Bravo. Vamos a aventar la mina. UAV spotted. We've taken the lead. Aquí me estorba la... Me cortan la racha. Pues
Así le vamos avanzando. Yo creo que la de la del sniper ya la terminamos, entonces no salió el incinerador todavía y pues yo creo que vamos a terminar desbloqueándolo. La de Angel Alice tiene la voz bien reventada. Mira, ya nos contó varias cositas. Dispara 30 balas, lo logramos. Mata a 5 enemigos con cualquier objeto arrojadizo. Ah, mira, la terminamos con la mina trampa. Sí cayeron, ni me fijé. Mata a 25 enemigos usando aptitudes de operador, que son el perro, ¿no? 29 de 35. Juega, completa 3 partidas. Ah, este es del otro evento. Todavía nos falta... Mira, está chida la mochila. Muy bultosa, pero chida. Cooperamos con 37 bajas en Guerra de Clanes. Ya llevamos 3000 puntitos aquí. Y vamos a ir reclamando lo que nos contó. Mata 5 enemigos con cualquier objeto arrojadizo. Y haciendo los desafíos también avanzas más rápido en el pase de batalla, mira. Ahí nada más fueron 4000, necesitas 20000 puntos para subir el nivel, pero así de poquito en poquito. Dispara 30 balas, listo. 11. Ah, nos dieron una orden. Otros 4000 puntitos. Y aquí hay otros. Ay, no dice ahí. Planear 2000 puntos. Planea en VR. Esto lo vamos a hacer en Alcatraz. Estoy jugando diario con los bots. Las partidas igualadas. Entonces nos faltan 5. Por eso llevo 2. Inicia sesión. Entonces lo de la semana 3 lo tenemos pendiente, pero mañana lo terminamos. Bueno, y quedaría pendiente el de juega 7 partidas. Este pendiente para Alcatraz. Pendiente para Alcatraz. La racha. Digo, la. Usar la granada PEM. Pues ahora que nos salgan reales. Que yo creo que la siguiente partida nos van a salir reales. Y si nos ponen una torreta. Le aventamos la granada PEM y nada más tenemos que hacerlo 2 veces. No nos salió el incinerador en los paquetes de ayuda, entonces está pendiente. Y en los élite mata 35 enemigos, aquí son 6 los que me faltan, son 150 puntos. Inicia sesión durante 12 días, recorre 15000 metros. Esto lo vamos a terminar en Alcatraz. Y juega de 40 partidas, llevamos 5 con un fusil de asalto. Y entonces ya llegamos al nivel 11 con lo que llevamos. Y aquí en el nivel 15 nos faltan. Tenemos 40 y vamos a guardarlos para cuando tengamos 50. Los cupones para mí tienen prioridad. Entonces ahí vamos a guardarlos. Mira. Este es un UAV de respuesta, el Counter UAV, UAV o UAV de respuesta, tiene skin nueva y aquí está la skin del Shakar C. Entonces ahí la vamos a ir avanzando poco a poco. Pues bueno, eso es todo por el video, chavos. Muchas gracias por acompañarme, gracias por ver. Reciban todos un saludo, les deseo suerte a todos, nos vemos a la próxima. Bye.